A partir de este vídeo, creo que tendrá más conocimiento de una cosa tan especial como es la consola. Si quieres saberlo todo de ellas, quédate aquí hasta el final. Para empezar a hablarte de una de las partes más importantes de un barco, como es la consola y puesto de gobierno, tengo que informarte de dónde saco la información para poder hacer este vídeo. Estos conocimientos están repartidos desde pruebas de embarcaciones que he patroneado, incluso en competiciones, pasando por la fabricación de ellas y luego del montaje de muchas. Sin olvidarme del desarrollo de algunas para la importación posterior desde China, por lo que me creo apto para poder hablarte de ello. Así que empecemos. Aunque creas que no, es muy complicado hablar abiertamente de esto como se merecería, ya que hay muchos aspectos a tener en cuenta para tener una consola que te guste y te sientas cómodo. Citaré a continuación los aspectos fundamentales, que son el uso que se les da, las medidas que suelen haber en el mercado, las calidades, los espacios interiores, las formas que suelen tener y los accesorios que deberían incluir. También hablaré del espacio en el puesto de gobierno. Para hablar y explicar detalladamente todo, tomará estos dos vídeos, esperando que los disfrutes. Sobre el uso que se le da, el primero y fundamental es soportar los mandos remotos del motor y el timón o volante de la embarcación. También ganar comodidad en la misma, dejando la posición del cuerpo de cara hacia la proa. Sin la consola no sería posible mantener la parte delantera de nuestro cuerpo hacia la proa, obligándonos a girar el cuello e ir sentado. Es por ello que en las neumáticas desmontables, como otro recurso, se suele usar la bancada, el asiento que va, o de madera, que va de flotador a flotador, y alargar la caña del timón, quedando la dirección y aceleración en la carga del brazo, por lo que sigue siendo incómodo para muchas millas. Con una consola todo está a tu merced, y con la comodidad de poder navegar muchas millas sin tener dolencia en brazos o el cuello. También estas te permiten navegar de pie y amortiguar la caída del barco, la cual denominaremos pantocaso. Pues ese pantocaso lo podemos amortiguar mejor estando de pie. Los demás usos ya es dependiendo de la eslora de la embarcación, pero podrían ser la de guardar el depósito dentro de la misma, el equipamiento, que no es poco el que se lleva en España, de seguridad, cubrirse detrás mientras navegas con viento, mantener toda la electrónica en la batería, soporte fijo en sondas o plotter, e incluso las hay que son el acceso con la puerta a camarotes o los aseos de la embarcación. Sin olvidarnos de que también pueden soportar hardtop o arco de luces en la misma consola. Un sinfín de uso que se le puede dar a una consola. Anteriormente hablé de mucho equipamiento, pero no puedes pedir el equipamiento de una consola que se le monta en un barco a un barco de 8 metros de eslora o largo, con 2 metros de manga, que significa el ancho del barco, a uno de 4 metros de eslora y apenas 2 metros de manga, ya que todo depende del tamaño. Y sí, aquí el tamaño importa mucho. En la semerida, las consolas se suelen montar en el centro o al lado de estribor, que es mirando hacia la punta del barco a la derecha. Elegir un lado o centro dependerá de la V del casco, los pesos repartidos y potencia del motor. Dependiendo de dónde instales esta, pues el barco, al salir del agua por el salto de una ola, hará que caiga de lado, sería para el lado de babor, o estribor, o centrado. Pensarás que cuando fijas a estribor la consola, el barco cae siempre de lado. Pues no, no suele pasar. Si necesitas saber más sobre esto, coméntalo para añadirlo a la lista de vídeos a crear y hablar de hélice, de bógira o de ectrógira. La medida perfecta de una consola es la que te permita navegar cómodo y que a su vez veas
el piso de la cubierta. Sobre todo que esté este lo más libre posible. Esto significará que tienes espacio para caminar dentro de la misma embarcación. Y es que recuerda que la comodidad de la embarcación estando esta parada es la cubierta transitable que te quede. Ya sea para ir a pescar, ya sea para dar un paseo, ya sea para estirar las piernas o sentarte incluso fuera del puesto de mando en donde has estado durante la travesía e incluso si pescas o practicas deportes acuáticos. Ojo. También si llevas a más tripulantes o personas a bordo, que ellos estén cómodos en el barco. Pero a decir verdad, es dependiendo a qué destines tu embarcación y tu prioridad. Una persona que navega mucho le gustará condenar cubierta por un buen potro o una buena consola, con un puesto de gobierno cómodo y amplio. A un pescador de caña que le gustará desenvolverse por la cubierta y hacer posible tener espacio para embarcar sus capturas. Las formas que suelen tener. Sobre la forma de las consolas hay bastante, desde con formas redondas, asientos incorporados en la parte delantera, a copias de cubo de basura. Y sí, literalmente, hay personas que usan los cubos de basura de plástico como moldes para hacer una consola y luego le da la vuelta. ¿Cómo no se me ocurrió a mí esta brillante idea? En la segunda parte de este vídeo te nombraré las dos peores consolas de marcas tan reconocidas en Europa. Así que ya tienes un motivo para suscribirte. Hay diferentes calidades en ella. Pues si obviamos la madera, el típico que hace una consola de madera y la recubre de fibra, pues saldrán, podríamos hablar sobre las calidades que tienen estas. Pero sí que la hay, sin meternos en especificaciones de resina, el coat y de fibra. Te nombraré de lo que tienes que huir, y es que hay muchos manitas que se atreven a hacerla creyendo que están haciendo el paragolpe de un coche tuning y no tienen en cuenta en dónde requiere grosor o cuerpo para evitar que se partan o que no ajuste la dirección o el mando del motor. Y es que hay ciertos accesorios que te permiten un ancho de fibra máximo o mínimo para que puedas anclarlo. Al igual que la medida de un mando lateral no es el mismo que el de empotrar o el de superior. Así que en esto hay que hacer unos aspectos básicos, o hay que saber más bien del por qué se hace una consola de una manera u otra y que en todas las zonas no todas llevan el mismo grosor. Recuerda que tienes que evitar en todo momento las que son de madera recubierta de fibra de vidrio. Que te vendas que la madera está laminada, cha-chan-chan, cha-chan-pum. Los espacios interiores. Una consola es bueno que tenga espacio interior, pero no todos los que la fabrican tienen la brillante idea de dividirla en dos o tres partes verticalmente. Y es que hay consolas que son totalmente diáfanas por dentro, sin una separación central que te divida una parte alta de una parte baja. Y es que esto te permitiría guardar cosas frágiles en la parte alta y en la parte de abajo equipamiento de seguridad, productos de limpieza o incluso las aletas mojadas u otras cosas. Lo ideal es que tengas compartimentos internos para facilitarnos acceso a tambuchos estancos. Y hasta aquí el primer vídeo de las consolas, así que te espero para el siguiente, que será la semana que viene. Muchas gracias.